Gades, isla separada de la Turdetania por un estrecho canal. Así definía el geógrafo Estrabón la singularidad de Cádiz. Gades, para los romanos, era una ciudad mítica cuyo nombre se conocía en todo el imperio debido a su legendaria antigüedad y a la actividad de su puerto. Vuelve a señalar Estrabón. Gracias a la intrepidez de sus habitantes en las cosas del mar y a su adhesión a los romanos, ha experimentado un tal incremento en su fortuna de todo orden que, a pesar de alzarse en el extremo de las tierras, es la más famosa de todas. Siguiendo el recorrido marcado por la ruta bética romana, el viajero llega a Cádiz procedente de Marchena. Con el trazado de las nuevas carreteras, 146 kilómetros separan ambas localidades. En época romana, esta distancia era algo mayor, 125 millas. Así, mientras que para llegar de Martia a Gades un viajero podía emplear 6 días, de Marchena a Cádiz el trayecto no lleva más de 1 hora y 3 cuartos. Cádiz es el final de la Vía Augusta. En la provincia solo se ha encontrado un miliario, datado en época de Nerón y localizado en el tramo de calzada de Jerez al río Guadalete. En el tramo de vía que va de Asta Regia, en las proximidades de Jerez, a Gades, dos mansiones prestaban sus servicios: cobijo, comida caliente y el relevo para el caballo. En los vasos de Vicarello, donde se relacionan todas las paradas desde Roma hasta Cádiz, aparece citada ad portum. Sin embargo, en otra de las fuentes directas sobre el recorrido de la vía, el itinerario antonino aparece portus gaditanus como punto de paso. En cualquier caso, no está claro dónde se situaba el portus. A 12 millas de Gades se encontraba la última de las mansiones de la Vía Augusta. Los hallazgos arqueológicos sitúan ad Pontem en el Caño Carbonero, muy cerca de Sancti Petri. Desde aquí, la Vía Augusta se trazaba en línea recta hasta Cádiz. En esta angosta península de altitud mínima sobre el nivel del mar, se erigía el templo fenicio de Melkart, asociado al culto al Heracles griego, el Hércules latino. En una llanura hoy sumergida bajo el mar, se alzaban las famosas columnas que daban la entrada al templo. Visitantes ilustres como Aníbal, Escipión y Julio César pudieron contemplar el santuario, que para muchos suponía la recompensa final a un largo viaje. El Heraclión está en la otra parte, hacia el oriente, en el lugar donde la isla se acerca más a la tierra firme, de la que no está separada más que por un canal de un estadio de ancho. Los textos de Estrabón son una de las fuentes más valiosas para conocer el pasado de este territorio. Los clásicos establecieron la fundación de Cádiz en el año 1100 a.C. Ya desde entonces, su orografía y situación estratégica la convirtieron en un importante puerto, especialmente para el comercio de mercancías. En el año 206 a.C. sus ciudadanos se asocian a Roma y la ciudad pasa a llamarse Gades, nombre derivado del topónimo fenicio Gadir. César le concedió la ciudadanía romana y años más tarde Augusto la convirtió en capital de uno de los 4 conventos jurídicos de la Bética. Augusta Urbs Iulia Gaditana fue su nuevo nombre. Dotada con la infraestructura y monumentalidad propia de las grandes ciudades,
a pesar de que su diámetro no era muy amplio. El mayor responsable de la monumentalización de la ciudad es Balbo el Menor. Lucio Cornelio Balbo fue un ilustre gaditano, primer senador provincial y procónsul de África. Balbo el Gaditano, que alcanzó los honores del triunfo, levantóles otra que llaman nueva. Promovió la ampliación de la ciudad, esa nueva ciudad de la que habla Estrabón. Entre las nuevas dotaciones se encuentra el teatro. El Teatro Romano de Cádiz se descubrió en el año 1980 en el curso de unas campañas de investigación que se venían desarrollando en el barrio del Pópulo, estudiando lo que era la Alcazaba medieval. Desde entonces hasta nuestros días se han realizado diversas campañas de investigación, pero todavía no se ha llegado a completar la excavación de la planta total del edificio, ya que se halla en gran parte bajo los edificios colindantes. Sobre el teatro se van a situar los edificios representativos más importantes, tanto del orden religioso como de orden civil. Tenemos la Catedral Vieja, que está en parte sobre los restos del teatro, la Casa de la Contaduría, el Hospital de la Misericordia, el Ayuntamiento, la Posada del Mesón, es decir, toda una serie de edificios monumentales que se sitúan precisamente sobre este teatro. Los columbarios, situados a las afueras de la ciudad como se establecía en la antigua Roma, son un conjunto de tumbas entre las que predomina el rito de incineración frente a la inhumación. Las cenizas se depositaban en una urna que se colocaba en el nicho. El recinto tenía el aspecto de un palomar, de ahí deriva su nombre, del término latino columba, que significa paloma. En los jardines de Varela hay recreaciones de los restos allí aparecidos. Se trata de una antigua necrópolis fenicia y romana en uso desde el siglo VI a.C. hasta el IV d.C. Muy próximo a los columbarios, sobre la zona de Puerta Tierra, se cree que estaría situado el anfiteatro. El sistema de canalización del agua es todavía visible en la plaza de Asdrúbal. Su procedencia era el manantial de Tempul, en Jerez de la Frontera. Avanzando en la ciudad, se encuentran los restos conocidos como la Casa del Obispo. Fenicios, cartaginenses, romanos, árabes y cristianos han dado diferentes usos al lugar desde el siglo VIII a.C. En la Plaza Topete, una escultura rinde homenaje a Lucius Junius Moderatus, conocido como Columela. Se estableció en Italia y se dedicó a su gran pasión, la agricultura. De Re Rustica es el más completo e interesante tratado de agronomía escrito en la antigüedad.
Quien vaya a dedicarse a la agricultura debe saber que necesita contar previamente con el apoyo de estos tres factores: conocimiento de la materia, posibilidad de hacer gastos y deseos de trabajar. Pero si Columela fue un hombre de campo, la tierra que lo vio nacer, Gades, es ciudad de mar. Si el visitante se adentra un poco más en sus calles, en la confluencia de Sacramento y Barrié, se puede observar un conjunto de restos de lo que fue en el siglo I a.C. una factoría de salazón. Aquí, el pescado limpio, troceado y cubierto de sal se prensaba y se dejaba macerar alrededor de unos 20 días. También se elaboraba el famoso garum, el complemento indispensable en cualquier mesa romana. En esta factoría se encontró un dibujo hecho a carboncillo que representaba el faro romano de la ciudad. En los años 90 se localizó en la factoría de salazones del antiguo Teatro de Andalucía un graffiti, un dibujo sobre el carboncillo, efectuado sobre las mismas paredes de la pileta de salazón, y que bueno, se armó mucho revuelo porque parecía la representación de un faro. Y realmente tenemos noticias de escritores antiguos, de época árabe fundamentalmente, que nos hablan del gran faro romano que habría en el fondo donde está actualmente el castillo de San Sebastián. Esto dio lugar a un debate en el mundo científico sobre lo que representaba este dibujo al carboncillo. Evidentemente es el dibujo de un faro, no hay duda, y las escaleras, la puerta de acceso, el fuego que humea al final del faro. Pero hay divergencia entre los investigadores. Yo, por ejemplo, a nivel personal, pienso que no se trata del faro romano de Gades, de la antigua Cádiz romana, puesto que los escritores nos hablan de un faro con menos cuerpos. Y esto parece literalmente un faro de 11 cuerpos. La conexión marítima entre Cádiz y Ostia, el puerto de Roma, duraba alrededor de 7 días. En esta época, el transporte marítimo era más seguro, rápido y barato que el terrestre. Gades en la antigüedad era una ciudad importante, Todos los escritores antiguos, como Pomponio Mela o Estrabón, nos citan repetidamente a la ciudad como una de las más importantes ciudades del mundo romano. Es decir, ¿qué concluimos de esa cuestión? Que era una ciudad comercial, que dice Estrabón que la mayoría de sus habitantes vivían en el mar, una manera de decir que la gente viajaba muchísimo, que comerciaba continuamente, y que gracias a este comercio era una ciudad muy rica. Esto lo sabemos también no solo por las fuentes, sino por la propia arqueología que tenemos aquí en la sala del Museo de Cádiz. Los materiales a veces son de calidad excepcional y de una riqueza tremenda. Hay un ajuar funerario de una tumba de la calle Escalzo que es realmente único del Imperio Romano, y esto lo digo sin exagerar, pues son una serie de cristales, de objetos en cristal de roca de un tremendo interés. Y en general toda la ciudad ofrece en sus excavaciones, en sus hallazgos, rasgos de ese poderío económico que tuvo, ¿no? Tras la caída del Imperio Romano, la ciudad entra en una etapa de decadencia por la ocupación sucesiva de dos culturas desligadas del mar: visigodos y musulmanes.
En 1262, el rey Alfonso X el Sabio se hace con la ciudad. En 1493, Cádiz se incorpora a la Corona de Castilla. Cristóbal Colón partirá desde la ciudad en su segundo y su cuarto viaje a las Américas. A partir de entonces, se inicia un ininterrumpido tráfico marítimo de flotas y galeones que alcanzará su máximo apogeo en el siglo XVIII, cuando se traslada la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Cuna de la Constitución de 1812, conocida popularmente como la Pepa, el texto supone la máxima expresión de las Cortes, que estuvieron instaladas en Cádiz desde 1810 hasta 1813. El siglo XIX conlleva una crisis a consecuencia de la independencia de los países iberoamericanos, lo que supondrá la adopción de diferentes medidas para un resurgir económico. Fruto de esta historia, hoy quedan en Cádiz muchos lugares de interés turístico. Muy características son las torres miradores, construidas en los siglos XVII y XVIII. Su función era ofrecer vistas del puerto a los comerciantes locales para controlar cuándo arribaban nuevos buques. La Torre Tavira, a 45 metros sobre el nivel del mar, de estilo barroco y planta rectangular, es la más alta de la ciudad. En su interior, una cámara oscura utiliza un sistema de espejos y lentes proyectadas que reflejan la ciudad sobre una superficie. La catedral, con su museo y archivo, el Museo de las Cortes, murallas y fortificaciones, completan el recorrido por la ciudad. Para los amantes de la naturaleza, el Parque Natural de la Bahía de Cádiz es un punto de obligada visita. Un espectacular paisaje en el que el mar, tierra y cielo parecen estar más en contacto que nunca. El carnaval es el momento más esperado del año. La ciudad se paraliza y miles de visitantes inundan las calles. Es el tiempo del humor y diferentes agrupaciones de coros, comparsas, chirigotas o cuartetos aprovechan para hacer crítica en las letras de sus canciones. Los mejores se disputan la victoria en la final del Gran Teatro Falla, un evento que se prolonga hasta primera hora de la mañana. Pese a su gran fama, el carnaval no es la única fiesta de gran arraigo entre los gaditanos. La Semana Santa, el Corpus, la quema de los Juanillos, el trofeo de fútbol Ramón de Carranza, las fiestas patronales de la Virgen del Rosario o Tosantos,
son algunas de las fiestas en las que más se respira la pura esencia gaditana. Este espíritu de Cádiz, atlántica y marinera, está presente en su gastronomía, acompañando a la gran variedad de pescado la piriñaca, una ensalada de tomate, pimiento y cebolla, el atún encebollado, el pargo a la roteña, la tortilla de camarones, los arroces con pescado o el puchero gaditano son recetas de mucho arraigo en la ciudad. La artesanía constituye una parte fundamental del patrimonio cultural de Cádiz. La encuadernación, la cerámica, los bordados, la abaniquería, los trabajos en piel y la imaginería gaditana, que se caracterizan por una gran diversidad y pureza estilísticas, han sabido mantener una identidad propia. La ciudad, pese a encontrarse en el extremo suroccidental de la península, goza de una excelente red de comunicaciones. El aeropuerto de Jerez queda aproximadamente a 30 minutos. El ferrocarril conecta directamente con estaciones como Madrid, Barcelona y Sevilla. De esta, solo dista una hora y 20 minutos por la autopista de peaje AP4. El poeta Rafael Alberti evocó en sus versos la belleza de la ciudad. Te miraba de lejos, sin comprenderme, oh Cádiz, a orillas de tu mar. Gádir, Gades, Cádiz. Cualesquiera que hayan sido sus nombres, la esencia de la ciudad siempre ha sido la misma. Puertos lejanos, océano y luz. Hacia el oeste se abre la inmensidad del Atlántico, aunque casi se pueden tocar las Américas con la punta de los dedos. Aquí termina la Vía Augusta, última parada en la ruta bética romana. El camino ha sido largo, pero Cádiz sigue siendo una extraordinaria recompensa. Hace 2000 años ya lo fue para los legionarios, viajeros y comerciantes que recorrieron la Vía Augusta.